casa vaya, como a llorar te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió y tras de ser de... Cuando iban a... Fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartan ese caballo por educado y por obediente. Que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto azabache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo pa' justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Y cuando a ti me montaron y prepararon la ejecución, mi voz de mando esperaste y te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a Sabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso, prieto azabache, no he de olvidarte nunca jamás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Jesús? ¿Cómo le va, don Ramón? ¿Cómo está usted, don Fernando? ¿Qué tal, don Jesús? ¿Qué le parece la caballada? Preciosa. Sigue usted siendo el mejor vendedor de animales. Y ya va para largo. Como 50 años en el negocio, ¿no es cierto, don Jesús? Pues sí, por ahí más o menos. Y qué bonito animal trae usted. Pero no como el prieto azabache. Los que lo conocieron dicen que no hubo otro igual, ¿eh? Pues sí, don Ramón, efectivamente. Como que aquellos caballos antiguos eran mejores que los de oro, ya. ¿No me lo vende? Pues le gusta a mi hijo, ya. ¿Qué quiere? ¿Cheque o efectivo? Mire, ahí arréglese con mi muchacho. Yo voy a visitar la tumba de mi general. Hasta luego, señores. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Ah, qué Jesús. Siempre con sus recuerdos. Sí, señor. Ese es mi padre. Jilgueros y censontles veo pasar.
Pero qué tristes cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general, sin un clave. Flor alguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. De su dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Cuando lleguemos a la hacienda de Cogojito, don Agustín Negrete nos da paro que queramos por la caballada, pelao. ¿Ah? Y si no, se la vendemos a otro, si al cabo la caballada buena está muy escasa. Sí, señor. Ay, cállate. ¿Qué pasa, Juan, hombre? Que balacearon a don Agustín, hombre. ¿Lo balacearon? No me digas, hombre, ¿quién? A Penitita dejaste la caballada. Un peón de la hacienda parece que le encontró forcejeando con la hermana y le sonó, mano. Bueno, ¿y qué haces aquí? La madre de ese peón murió. Ahí la están velando. Seguramente viene a verla y lo matamos. ¿Y si no viene? Si no viene, otra cordada lo anda buscando por el monte. A ver. ¿Qué busca usted aquí, señor? Soy un viajero que va de paso y viene a ver si en algo puedo servirles. Cállate, Marina. Si es usted el agente de Agustín Negrete, más vale que se largue. Espérate, Hipólito. El señor parece buena persona. ¿Por qué no tiene caja la difunta? Porque somos pobres. Por eso. Porque trabajando de sol a sol como las bestias, ni para comer tenemos. Perdone, amigo, no lo tome a mal. Permítame que le obsequie estos centavos. Por favor. Por nuestra madre, señor. Que Dios se lo pague. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué se esconde? Me agarró desarmado. Si no, ya estaba tieso. ¿Usted es el fulano que balació a don Agustín Negrete? El mismo. ¿Qué, no es usted de la cordada? No, no, señor. Yo soy comprador y vendedor de caballos. Ah, caramba, pero qué mala puntería tiene, güey. Lo andan buscando. Y si lo agarran, lo matan. Mi magrecita murió. Y vendí mi caballo y mi pistola para venir a verla. Pero gracias a esos malditos, ya no podré... Algún día me las pagarán.
Ya no tendré el consuelo de mojar su cadáver con mis lágrimas. Por ahí vienen. Y si lo agarran, se lo truenan. Tenga mi caballo y la pistola. Váyase. ¿Cuál es su gracia, señor? Jesús Aguilar. Yo soy Doroteo Arango y mientras viva no olvidaré su favor. ¡Eh, papeleos! ¡Éítalo, me ven a pacarme! ¿Qué pasó, Jesús? Pues nada, hombre, que vine acá para la orilla. Y un pelado de esos desalmados, pues no me robó mi caballo y mi pistola, hombre. Ese fue Doroteo Arango. ¿Por dónde se fue? No, pues... ¡ahí va para allá como venado! ¡Pues vamos, pues! ¡Píquenle, hombre! ¡Ajá, ajá! Doroteo Arango. Nombre extraño. Nunca muere. Tus besos y mi amor en mí nunca morirán. Yo siento que Dios me ha iluminado, me ha dado fuerzas para buscarte sin cesar. ¿Por qué fueron tus padres tan ingratos? Ese tipo es de cuidado. Y apoya el coyote, ya debe muchas. No le buigas, hombre. Señor juez, quiero la próxima pelea para mi gallo. Le corresponde al gallo del coyote. Arréglense ustedes. Juego mi gallo con 5,000 pesos. ¿Oyó? La señorita oyó. Y a usted se lo vuelvo a repetir, amigo. 5,000 pesos a mi gallo. ¡Pan! ¡Vete el gallo! ¡Haga sus apuestas! ¡Vete el gallo! Thank you.
y perdió. Ganó el giro. No hay quien reclame. Ese gallo colorado resultó ser una gallina. ¡Bah! Es muy hocicón, amigo. Plácido. Es cierto lo que dice el dicho. Que todas las cosas se parecen a su dueño. ¡Sí! Thank you.
señorita, puedo hablar con usted. Perdóneme, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué no me responde? Porque desprecio a los matones. Oiga, yo no tuve la culpa. No hice más que defenderme, ese amigo me ofendió. Los dos llevábamos la misma cosa, la de perder o ganar. Me tocó suerte. ¿Qué era, su pariente, su novio o qué? Yo no tengo parientes, ni compromiso con nadie. ¿Y aquí vive? Pues si no le gusta, me cambio. Puedo verla mañana. ¿Yo qué culpa tengo de que nomás al verla se me haya metido muy dentro del alma? ¿De veras? Bien. Pues entonces nos vemos mañana. Aquí mismo. A la misma hora. A ver. Porque te amo, más adrede lo he de hacer, te he de querer, te he de adorar. ¿Qué nos puede suceder? Admiración les causa que yo quiera esa mujer. Te lo digo y te lo cumplo de no abandonarte nunca. Te lo digo y te lo cumplo, de no amar a otra ninguna. Te he de querer, te he de adorar. ¿Qué nos puede suceder? Admiración les causa que yo quiera esa mujer. Gracias por la serenata, señor. ¿Qué se le ofrece? Perdone, señor, ¿podría hablar con la señorita? ¿Cuál señorita? La señorita que vive aquí. Pues, ¿cómo se llama? Oiga, pues, pues no, la mera verdad no sé, pero es una dama muy hermosa. No, señor, aquí no vive nadie, nomás mi viejita y yo. ¿Quién es y qué quiere? La dama a la que yo me refiero, tuve el honor de acompañarla anoche hasta aquí, y aquí me despedí de ella. Óigame, pues si la casa está vacía, abandonada, si quiere cerciorarse, pásele. La señorita que yo le digo, señor, es morena, muy hermosa. La conocí cantando anoche en el palenque. Óigame, yo creo que usted anda aferrado. Se me hace que lo engañaron. Aquí nomás vivimos ella y yo. Pues puede que tenga usted razón, señor. Yo creo que me equivoqué. Me engañaron. Muchas gracias. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Buenas noches. Vámonos, muchachos. Y otra vez, muchas gracias por la serenata.
A esto otra vez ese caballo, hombre, pero mira nomás qué precioso animal. Ese caballo es muy matrero, Jesús. Nadie lo agarra. Ese caballo tiene que ser mío. Prepárense, muchachos. Ustedes tres por aquel lado, arropándolo. Y tú, Fidel, vente conmigo. ¡Listos! ¡Véngase! Quieto, mi Prieto Azabache, quieto, serio. ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Eso, no se arrejego, mijo. Despacio, así bonito, con cariño. Despacito, despacito. Eso, como las muchachas, suavecito, suavecito. Serio, serio, mijo, serio. No se arrejego. Yo lo quiero como si fuera mi hijo. Ahí nomás, cerecito, serio, serio. Eso, mijito. ¿Qué se pasa, mijo? No sea tan remilgoso. Ya llevamos mucho tiempo juntos, y como dicen los casorios, hasta que la muerte nos separe, mijo. Y de aquí para adelante le voy a nombrar mi Prieto Azabache. Venga, lindo, venga para acá, venga para acá. Venga para acá, mijito, venga para acá. A ver, un besito, como si fuera una muchachita bonita. Besito, besito, besito. Mi llave, por favor. Jesús. Yo, Juan, hombre, ¿qué andas haciendo por estos rumbos? Buscándote desde hace días. Don Agustín Negrete quiere que vayas a Cocojito. ¿Quiere más caballada el hombre? Caballadas y de a montones. No me digas tú, ¿y eso? Hay barruntos de quemadero se va a levantar en armas. Y don Agustín se ha comprometido con el gobierno a aumentar las acordadas y a dar caballo para el ejército. Te pagará mejor que nunca. Oye, no le hagas caso. Nosotros somos del pueblo, y si Madero se levanta, debemos ir con él. Ah, ya estuvo suave que reaccionarios como don Agustín Negrete le estén chupando la sangre al pueblo, mira. Estás conspirando, Plácido, y eso es muy peligroso. No, hombre, no me lo digas, qué lambiscón este. Momentito, hombre, esténse serios. Dile a don Agustín Negrete que mañana iremos a verlo. Iremos. Irás tú solo, yo no voy. Ah. Ya lo oíste, Juan. Ahí nos vemos. Óyeme bien, Plácido. A mí la política me importa un bledo. ¿Así es que tampoco te importa el bienestar del pueblo? Claro que me importa el bienestar del pueblo, pero con este relajo que hay, el único bienestar que me importa es el mío. Pues eres un egoísta. Y si Madero se levanta en armas, yo me voy con él. Ahí nos miramos. Y poco después estallaba la revolución, haciéndose famoso el nombre de Pancho Villa. Asesinado el presidente Madero, Villa volvió a empuñar las armas para derrocar al usurpador. Y Jesús Aguilar, indiferente al torbellino que convulsionaba a la República, seguía traficando en caballos, la única pasión de su vida. Oiga, patrón, ¿cuánto piensa usted pedirle a don Agustín Negrete por la caballada? No, no,
No es que me meta en sus asuntos, no. Una mera pregunta, patrón. Pues le voy a pedir el doble. Ahora que es protegido de Victoriano Huerta, pues necesitan mucha caballada para el ejército. Y mira que la caballada anda muy escasa. Pues sí, porque pues ya le ha vendido usted más de 2,000 animales en los últimos meses. Oh, sí, señor. Pero más pierden en ese tiempo con las correteadas que Villa le pega a los federales. Ah. Ahora que habla usted de Pancho Villa, está bueno que se cuide, ¿eh? Pues si la gente se llega a enterar de que usted le anda vendiendo caballos al gobierno, luego que me lo fusilan. Y de pilón a nosotros. No más eso me faltaba. Mi negocio es legítimo. Y ni el mismo Francisco Villa tiene por qué meterse en mis negocios. Yo no soy político. A mí lo mismo me da el viejo pelón ese de Victoriano Huerta que Francisco Villa. Yo no estoy de parte de nadie. Yo estoy de parte mía. ¿O qué? ¿No tengo derecho? Pues sí. Pero pues quién sabe. La mera verdad, patrón. Pues esa gente como Villa, como Zapata, como Carranza, pues ellos pelean en favor de los humildes. Yo no entiendo cómo usted, pues siendo tan hombre, tan cabal, ¿por qué usted derecho, patrón? Pues no se les une a ellos para pelear en favor de los pobres. O sea, de nosotros mismos, pues, los de abajo. Vámonos a la revolución, patrón. Vámonos. Yo desde hace mucho que traigo esa idea en la cabeza. No seas tonto, Daniel. La revolución es un puritito relajo, hombre. Con presto están unos arriba, con presto abajo, y yo no acabo de entenderlos. No, no, señor. Yo no soy carne cañón. Ah. Mire, hablando de la muerte y enseñando sus huesitos, ¿eh? ¿Quiénes son, oye? Pues, ¿qué debería de ser? Fue la gente de Villa. ¡Cúbranos! ¡Cúbranos! Ahora sí. De aquí para el hoyo. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Jesús Aguilar. Y estos son mis vaqueros. ¿Y quién es usted, oiga? Yo soy el general Rodolfo Fierro. ¡Ay, hombre! Pues hasta que tuve el gusto de conocerlo, amigo. Tu fama por toda la... ¡Cállese el hocico! ¿Dónde llevan esta caballada? A la hacienda de Cogojito. ¿Quiere decir que estos animales son para el desgraciado de Agustín Negrete? Al mismo. Pues acaba de firmar su sentencia de muerte, amigo. Ahorita mismo lo fusilo. ¡A ver! ¡Espere, mi general! ¡Espere! Yo respondo por ese hombre. Hace años que conozco a Jesús, mi general. Él no está de parte del gobierno. Él nomás se dedica a vender caballos. Pero para ganarse la vida. Ahorita mismo estábamos hablando precisamente de que nos íbamos a ir a la bola con mi general Villa, señor. Sí. Inclusive el señor le iba a llevar toda la caballada con ustedes. Inclusive le iba a dar el prieto azabache a mi general Villa. Sí. ¿Verdad, patrón? Nomás que se encorajinó pues, en la forma que usted lo trató. Es la pura verdad, mi general. Sí, señor. Es muy cierto, mi general. Tese quieto o nos morimos todos. ¿Es cierto lo que dice esta gente? Es cierto. Usted no me inspira confianza, amigo. Nomás por estos hombres lo llevaré con mi general Villa. Pero si vuelve a abrir el hocico, ahí mismo lo quiebro. ¡Vamos! ¡Arríen esa caballada! ¡Vamos! 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 Vivan seguros, señores, que tomaremos Torreón. Mi compadre Urbina atacará por el ala izquierda. Maclovio Herrera atacará por el ala derecha. Usted, general José Robles, lo reforzará con su caballería. Yo atacaré por el centro, al frente de mis dorados. Y usted,
señor general Felipe Ángeles. Nos apoyará con su artillería desde Lerdo y Gómez Palacio. Villa, tengo una sugestión que hacerle. Dígala. ¿Qué hubo, Fierrito? ¿Ya me trae noticias sobre los dispositivos de los federales? Sí, mi general. También le traigo a este fulano. Llevaba caballada a la hacienda de Gogojito. ¡Descúbranse! Luego seguiremos hablando, señores. No lo quebré, porque me dijo que estaba dispuesto a unirse con nosotros y que le iba a regalar el caballo que está allá afuera. Precioso animal. Gracias por el regalo, amigo. Pues me va a perdonar, mi general, pero la mera verdad es que nunca pensé regalarle mi caballo, y menos unirme a sus tropas. ¿Por qué entonces le mintió a Fierrito? Pues para salvarle la vida aquí a mis muchachos. Este señor tiene fama de ser un sanguinario y hombre que no razona. ¡Hijo! Es muy fácil mandar matar apoyado por la tropa. Ahorita mismo lo... De veras, no me reconoce, amigo. Pues, de nombre sí, mi general. Es usted mucho, muy famoso. Pero en persona, pues, hasta ahora, señor. Míreme bien. Señor, no le doy. Un día le dije que yo nunca olvidaba un favor. Cuando usted me salvó la vida en Gogojito, ¿me recuerda ahora? Doroteo Arango. El mismo Jesús Aguilar. Deme un abrazo, amigo. Y a mí no me reconoce. Soy hermano de Pancho. ¿Usted es Hipólito? Óigame bien, Fierrito. Jesús es como mi propio hermano. Ojalá y no se arrepienta, mi general. Es desconfiado igual que yo. Pero es tan hombre como tú o como yo, Jesús. Mira, Hipólito. Precioso animal, ¿verdad? De plano, no me lo regalas, ¿verdad? Me va a perdonar, mi general, pero de plano no. Ya se le olvidó que una vez le regalé uno. Tienes buena memoria cuando te conviene, Jesús. Mire, mi general, un día conocí a una mujer. La quise nomás al verla. Pero ella no me correspondió. Ahora mi más grande cariño, lo que más quiero, es a mi caballo Prieto Azabache. Y primero me dejaría matar antes que perderlo. ¡Ah!
¿Tú sígueles vendiendo caballada? Sácales información. Sí, está muy bien, señor, pero si me agarra su gente, especialmente Fierrito. Te daré un salvoconducto. Antes de echarme sobre Torreón, necesito informes precisos sobre los preparativos que está haciendo el general Velasco, que es el brazo derecho de Huerta. Por estos rumbos, hay una mujer famosa por su belleza. Eso sí te interesa, ¿verdad? Usted también, mi general. Por ahí dicen que tiene muchas esposas. Ah, sí. Pero todas mujeres legítimas. La mujer se llama Genoveva Larios. Enamórala, Jesús. Y al mismo tiempo que me sirves, te diviertes. Partirás mañana al amanecer. Puedes llevarte a Daniel y al capitán López. Bien, mi general. Está bien. ¡Quietos, muchachitos! ¿Qué rayos se traen ustedes? Ya le dije, Fierrito, que Jesús es como mi hermano. No quiero que nada le pase ni a las buenas, ni a las malas. ¿Me entendió, Fierrito? Ya sabe que no me gusta repetir dos veces la misma cosa. Genoveva Larios estará presente en el banquete que le dan al general Velasco. Ah, claro que sí. Me informé bien. Ay, ay, ay. Ay, qué bueno está mi amor. Ay, ay, ay. Y más que se irá poniendo. Mire, mi general. Ahora va a cantar para usted Genoveva Larios. Aunque llegues tocando insistente a mi puerta, de lo poco que tengo te daré una limosna como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas,
pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Esta es Genoveva Larios. ¿Saben? Pues yo no sé, si nomás me hablaron de ella. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. ¿Cuántos caballos me trajo, Jesús? 150, mi general. Hermosa mujer, ¿verdad? Sí, señor. Mucho, muy bonita. Lo felicito, señor. ¿A mí? ¿Por qué? ¿No la conocía? No, no, señor. No tenía honor. Pues te la presentaré. Al fin y al cabo, no correré ningún riesgo. Un momento, señorita Lari. Señorita, voy a presentarle a un amigo. Uno de nuestros más leales partidarios. El señor Jesús Aguilar. Mucho gusto. Perdone, mi general, pero tengo que hacer. Con permiso. Desdeñosa como ninguna. Sí, señor. Vaya, hasta que la pesqué. Pescarme. Pues no soy pescado, oiga. No le he echado el anzuelo todavía. Pero esta vez no me va a pasar lo que me pasó en aquel pueblito. Oiga, ¿qué le pasa? Quiero cerciorarme de que es usted de carne y hueso. La noche que me dio aquella cita, tuve la impresión de que hablé con un fantasma. ¿Qué tal el trabajito de espía? Le deben de pagar muy bien, ¿verdad? ¡Abusivo! ¡Pórtese como los hombres! ¡Pues eso estoy haciendo! Bueno, mi chula, ahí nos vemos. ¡Hasta luego! Espérate, mi vida, ¿me vas a dejar hablar? ¿Pero qué no comprendes que si la gente de Francisco Villa te agarra, te mata? Te conocen muy bien. ¿Saben quién eres? A Villa lo harán pedazos al atacar Torreón. ¿Cómo lo sabes? Las fuerzas del general Velasco están bien parapetadas dentro de la ciudad. Y en el Cerro de la Pila tienen 50 piezas de artillería bien emplazadas. El general Velasco sabe que Villa acostumbra atacar al descubierto. Y en cuanto su artillería desorganice las fuerzas de Villa, le echará encima su caballería con más de 10.000 hombres. Genoveva, ¿por qué estás de parte de los federales? Yo tengo mis razones. ¿Y tú por qué? Pues porque ese es mi negocio. Yo compro y vendo caballos. ¿Me pagan bien? También te puede pagar bien Villa. O don Venustiano. Escúchame, Genoveva. Si algo te pasara, yo ya no podría vivir sin ti. Tienes a tu prieto Azabache, que tanto quiere. Sí, pero no es lo mismo. Mira, mira, mi amor, escúchame bien. Te hago esta proposición. Vámonos retirando de todo esto. Compramos un ranchito, nos casamos. Tengo algún dinero ahorrado. No, Jesús. Es mejor que me olvides. ¿Esa es tu última decisión? Está bien, Genoveva. Mañana muy temprano me voy a buscar caballada para el general Velasco. ¿Por qué no nos podemos despedir sin rencores? Tus informes, Jesús.
confirman los que me ha dado un agente de toda mi confianza. ¿De dónde obtuviste los tuyos? De Genoveva Lario, señor. ¿Se acuerda, mi general, que le platiqué que conocí a una mujer, que al verla nomás la quise, pero no me correspondió? ¿Se acuerda? Pues sin saberlo, es Genoveva Larios. Sí, señor. Pero ahora la cosa es muy distinta. Ella me quiere. Y yo, mi general, la quiero más que a mi caballo Prieto Azabache. O sí que debes estar enamorado. Sí, señor. Si alguna recompensa merezco por mis servicios, por haberle salvado la vida, perdóneme, señor. No se lo digo con reproche, pero prométame que si agarra a Genoveva Larios, usted le perdona la vida. Prométamelo, mi general. Satisfecho, señores. Genoveva es mi mejor agente, lo mismo que tú. Pero eso no se le hace un hombre, mi general. En los azares de la guerra, Jesús, no se pueden correr riesgos. ¡Épale, Jesús! No me la mire tan feo. Ella me pidió lo mismo que tú. Que si mi gente llegaba a agarrarte, que te perdonara la vida, o era capaz de matarme. ¿Qué te parece? Ahora ya no más falta una cosa para que todo quede en su lugar. Mañana mismo se me casan ustedes. Yo seré el padrino. Pero me van a prometer que si tienen un hijo, le pondrán mi nombre. Jesús, ¿te das cuenta que dentro de 6 meses van a ser nuestro hijo? ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Qué? Déjame dormir, por favor. ¿Qué es que dentro de 6 meses van a ser nuestro hijo? Sí, pero todavía falta mucho tiempo, mi amor. Ya déjame dormir, que trabajé como una mula todo el día. Por favor, déjame dormir. Ah, a ti ni te interesa, ¿verdad? Tanto que me decías que te morías por tener un hijo. Te hablo. Trabajé como una mula todo el día. Y que pues, mañana voy a correr el caballo Prieto Azabache. Déjame dormir, por favor. Por favor, Genoveva. Le pondremos Doroteo porque se lo prometiste a mi general Villa. Doroteo. ¿Y si nace mujer? ¿Y si es mujercita? Bueno, Doroteo también le queda bonito. ¿Verdad? Jesús. Dorotea, ¿verdad? Oh, déjame dormir, por favor, Genoveva. Trabajé como una mula. Ya te vuelvo a repetir que mañana vamos a correr el Prieto Azabache. Por favor, déjame dormir. A ti ni te interesa nada. Solamente yo me tengo que estar preocupando por eso. Bueno, ya, no estés molestando. Ya cállate la boca, vamos a dormir. Vengas para acá. Ay, latosa que eres, caray. Vas a montar al Prieto Azabache, Pedro, ¿eh? ¿Quién sabe? Ojalá y lo hagas porque es el mejor caballo de la región. ¿Qué pasó, Plácido, hombre? ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal, Genoveva? ¿Cómo está? Cada día más linda, caray. ¿Mi general Villa? Está bien. Está preparando al tome de Zacatecas. Épale, ya te ascendieron a coronel. Sí. Oye, pues si a ver, lo querido tú, ya trajeras una aguilita, ya fueras general. No me vengas a decir que mi general Villa me necesita. Me lo imaginaba. Pues dile que no soy uno de sus soldados. No te alegres, pues, Jesús, hombre. No, si yo no vengo a interrumpir la luna de miel. No. Si yo nomás vengo a descansar unos días, a saludar a los amigos. Oye, lo que sí me encargó el general Villa que les preguntara, que cuándo bautizan al niño. Ese muchacho todavía no nace y ya me está sacando canas verdes, ¿verdad, Genoveva? Oye, ¿van a salir o qué? Voy aquí a un pueblo a correr el caballo Prieto Azabache. Ah. ¿Te quieres quedar a descansar o nos acompaña? No, faltaba más, faltaba menos, que los acompaño. Ándale, pues. Súbele, pelado. Voy. Perdona que te atraviese, voy para allá. Le voy a apostar todo mi dinero a tu caballo. Está bueno. ¡Epa, Daniel, Pedro! ¡Síganme! ¡Vámonos! ¡Qué buen caballo, Jacinto! ¿De quién será? Es del tipo ese que lo acaricia. Se llama Jesús Aguilar. Y tiene fama de ser muy bragado. ¡Dale una paseadita, Daniel! ¡Llévatelo por allá! ¡Bien, pelado! ¡Bien! ¡Bien! ¿Eh? Me gusta su caballo para quedarme con él. Por la buena va a ser muy difícil. ¿Y por las malas? Se puede ir peor. Se puede costar la vida. Pueque. Y un caballo Prieto. Buen caballo. Muchas gracias, amigo. Emérito Leiva, para servirle. ¿Apostador? A eso vine. Pues su Prieto Azabache parece que ya encontró quien le dé pelea. Pues usted dirá. ¿Cuánto quiere perder? Se ve que está muy seguro. Usted no. Tanto más que usted, y para demostrárselo, va caballo contra caballo. A mi caballo todo mundo le tiene miedo, Jacinto. Es usted muy aventado, amigo. Le voy a quitar lo hablador. Caballo contra caballo y 10,000 pesos. Trato hecho. Quieto, amigo. ¿Qué le pasa, oiga? Dele agua al caballo. No, pues si le doy agua, pues pierde la carrera, pues ¿cómo? De eso se trata, amigo. Dele agua. Siéntese ahí, estése quieto. No he traído ni el caballo, ¿dónde estará Daniel? Un señor me dijo que le entregara ese caballo. Gracias, amigo. Estoy listo, amigo. Y yo también, señor. ¡Hernando! Y otro caballo. Sí, señor. Suerte. Gracias. Si Prieto Azabache pierde, Jesús se va a morir de pena. No, es imposible que pierda, Genoveva. No. Ese caballo es un viento. Ventarrón. No, huracán.
siento, patrón. ¿Qué pasó, Hernando? El caballo lo sentí muy pesado, muy pesado. Lo siento, amigo. Aquí tiene. Lo siento. Entrégale el caballo al señor. Oye, no. Sufrir de esa manera por un animal no está bien, Jesús. De ese modo y manera no está bien. No, 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 no. Todavía fuera por la muerte de la mujer o de un hijo, pues es lo normal. Oye, pero por un caballo, Jesús. No, 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 no está bien. ¿Qué pasó, Daniel? Lo encontramos tirado en la arboleda, don Jesús. Todavía está vivo, pero le queda poco. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron, Daniel? ¿Quiénes fueron? Le dieron agua al caballo. Para que perdiera. Perdón, patrón. Jacinto. El cementerio ese. Son apostadores, patrón. Tienen fama de matones y tramposos. ¿De Ojinaga? Son de Coyame. ¡Un caballo! No, Jesús, no, no. Un caballo, pronto. ¿Qué, no me oíste? ¡Deprisa, rápido! ¡Quieto! 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 ¡Oh! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, lindo! ¡Qué lindo caballo! Con ese animal nos vamos a hacer ricos, Jacinto. Lo mejor será largarnos de la región. Donde se entere Jesús Aguilar, ¿pa' qué te cuento? ¿Y por qué de enterarse? El único que lo sabía ya está muerto. No me acordaba. ¿Estás seguro que lo mataste? ¡Claro! Le deshice en la cabeza con una piedrota. ¿Cuánto crees tú que valga ese caballo? Pues te diré poco más o menos. Ahí está Jesús Aguilar, el dueño del caballo. ¿Dónde? Atrás de nosotros. Azabache. Parece que mi promesa todavía es buena. Juntos hasta que la muerte nos separe. Ese es mi prieto azabache.
Ese es mi caballo. A sus órdenes, mi general. ¿Recuerda a Jesús Aguilar? ¿El que nos surte de caballada? Mismo. Sí, señor. Don Agustín Negrete, que hace muchos años que lo conoce, acaba de descubrir que es espía de Pancho Villa. Él está viviendo en un rancho que tiene en las afueras de Ojinaga. Él no desconfiará de usted cuando le diga que yo lo mando a llamar para que nos venda más caballada. Jamás llegaríamos a Ojinaga, mi general. Todo Chihuahua está controlada por las fuerzas de Pancho Villa. Tome usted a dos de sus mejores hombres. Irán disfrazados de paisano. Y tráigamelo vivo, muerto. Se hará como usted ordene, mi general. Con su permiso. Ella está bien, pero el niño se perdió. Lo importante es que ella esté bien, Jesús. Le sobra tiempo y le sobra vida para tener más familia. Yo no estaría tan seguro. Tal vez con el tiempo, pero quién sabe. Estaremos en el cuartel. ¡Y coronel! Mire. Son gentes de Villa, mi coronel. ¿Qué hacemos? Seguir como si nada. Recuerda que somos gente de paz y que vamos al pueblo a comprar víveres. ¡Vamos! Ah. Vamos a echar un ojo ahí. Véngase. ¡Caramba, hombre! ¡Qué sorpresa! ¿Qué anda haciendo por estos rumbales, mi coronel Jiménez? Desertamos de los federales para unirnos a la revolución. No me diga. ¡Desármelos! Dígame, ¿qué misión traía del general Velasco? ¿La de matarme a traición, fingiendo que se pasaba de mi lado? Ya otros lo han intentado. Y míreme, todavía no funden la bala que acabe con Pancho Villa. Que los fusilen inmediatamente. Un momento, general Villa. Voy a decirle por qué me dirigía hacia Ojinaga. Iba a entrevistarme con Jesús Aguilar, desde hace mucho tiempo uno de nuestros espías. ¿Jesús Aguilar se hizo pasar por partidario de ustedes? Porque yo se lo pedí. Así y todo, él nos dio información acerca de los dispositivos de usted y del número de fuerzas de tropa que tenía el general Pánfilo Latera cuando iba a atacar Ojinaga, por cuya razón mi general Mercado lo derrotó ahí. Miente usted. Jesús es un hombre derecho. Un hombre que va a morir no miente. Se lo dije, mi general.
Ese tal nunca me inspiró confianza. No quiso escucharme, compadre. Ese desgraciado de Jesús es el culpable de la muerte de 2,000 hombres y más de 100 de sus dorados. Dígame, amiguito, ¿qué se gana con denunciar a un compañero? Yo soy un soldado y he peleado 1,000 veces por mi vida en el campo de batalla. Ahora, por culpa de un desgraciado espía, mis hombres y yo vamos a morir. Pues que él también muera. ¿No andaba también de espía disfrazado de paisano? Tuve que obedecer órdenes contra mi voluntad y mis convicciones. Llévenselo. Todavía no duda, mi general. Mañana en la noche llega Jesús con otra caballada. Deténgalo, fierrito. Y sin formación de causa, fusílelo al amanecer. Bien le advertí que ni a mi hermano le perdonaría una traición tan negra. Un momento. Arreste también a Plácido López. ¿También piensa que yo lo traicioné, mi general? No estoy muy seguro. Que si no, también te mandaba a fusilar. Pero no sea que se te ocurra desertar para ir a avisarle a Jesús. Ah, caray. Pues me adivinó el pensamiento. Véngase, amigo. Todo es una mentira, Pancho. ¿Quién nos dio para enterrar a nuestra madrecita? Y te salvó la vida. No es capaz de una traición, Ancina. ¡No! Y no le eches toda la culpa al general Villa, oye. ¡No! Si hasta por un momento yo también creí las mentiras que estaba echando el coronel Jiménez, fíjate. Ah, y ahora, con el odio que siempre te han tenido Fierro y Urbina, cállate la boca. Aguilar, que quería hablarme. Hasta que se salió con la suya, Fierro. ¿Qué es lo que quiere? Ya sabe que mi general Villa no quiere ni verlo. Ni yo tampoco. Yo sé que usted me odia, pero que es hombre de ley. Y le quiero pedir dos favores. A ver. Quiero que manden mi cadáver a Ojinaga para que mi mujer me entierre. Y luego... quiero que me fusilen montando mi caballo Prieto Azabache. Más vale que te arrepientas, Pancho, antes de que sea demasiado tarde.
¡Posición de tirador! ¡Preparen! ¡Ars! ¡Apunten! Escúcheme, general. Yo le salvé la vida. No le estoy cobrando favores. Porque para morirme soy tan hombre como el que más. Porque yo soy hombre. Soy hombre y no un traidor. Primero muerto que vendido. Eso le digo nomás. Ahora que si no me cree, máteme usted. Usted mismo, máteme. ¡Máteme! Villa depuso al fin las armas para dedicarse al cultivo de la tierra. Pero el 20 de julio de 1923 ya se habían fundido las balas que pondrían fin a su vida. Ayer se nos escapó Villa porque los niños que iban a la escuela se atravesaron. Pero esta vez, niños o no niños, acabamos con él a como dé lugar. Oiga, Trillito, usted se casará pasado mañana con Chelito Tallín. Mejor quédese, le digo. No, yo no lo dejo solo, mi general. Ya se lo dije. Regresaré con un tío para la boda. Pero si Jesús me acompañará. ¡Qué Trillitos tan necios! La novia lo va a poner pinto, pero... En fin, calla usted. Por el amor de Dios, si no veo allá, córtale, hombre. Mi general no está esperando. ¿Cómo eres malagradecido con Dios, Jesús? Nos da otro hijo y estás muele y muele. Deja que termine de comer bien. Es
que quiero que mi general Francisco Villa, mi compadre, conozca a su hijado Doroteo antes de que se vaya a Canutillo. ¡Ya córtale a ese muchacho dragón! ¡Ya vámonos! Ya no tarde. Pues Jesús ya se retrasó. Vámonos, lo recogeremos por el camino. Sí, mi general. ¿Cómo eres calmada, válgame Dios? Este muchacho y tú también, hombre. ¡Óyale! ¡Listos! ¡Ahí vienen! Presente, mi general. Grabo en su tumba, estoy presente, general.